Hola a todos, bienvenidos a un video más del Pokémon GO Cast. Hoy tenemos dos invitados nuevamente. Tenemos a nuestro ya amigo y ya. ¿Cuántas veces has pasado por aquí, Draco? Demasiadas, más de las que querría. Sí, y tenemos una nueva invitada aquí en el canal que es Azuka de Paranoias Gamers. Muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros hoy. Claro, que para nosotros también, que de hecho es una de las invitadas más solicitadas, creo yo. Lo digo en serio, lo Sí, digo en serio. especial, especial. Se hace, sí, así que quiero muchos likes esta vez, así. Obviamente, abajo en la descripción, como siempre les digo, abajo van a tener los links de ambos para que les puedan ir a Armor y puedan ir a suscribir los canales de ellos si no los conocen. Evidentemente, también suben Pokémon GO. Así que espero que disfruten su contenido también. Esta semana ha sido una locura total, así que vamos a hacer un poco un cambio en el formato y vamos a dedicarnos un poco más a preguntas que a noticias. Sobra decir que la semana de aventura comienza el día de hoy, de hecho en un par de horas comienza de cuando estamos grabando esto. Salió Ho-Oh-Shiny, que fue todo un hype dentro del día de la comunidad, y viene el Larvitar para el próximo día de la comunidad, el día 16, si no me equivoco, con 16. potencialmente, aunque Slash casi que fijo, el ataque antiaéreo, que sería para ese Tyranitar. Y última cosa, quiero mencionar de la noticia, este mini segmento de noticias, el movimiento de la Niantic, la verdad es que fue bastante útil y grande dentro de la comunidad, no solo porque todos nos unimos en muchos diferentes sentidos, sino que también Niantic respondió directamente tanto John Hankey como el vicepresidente y hace poco, hace unas horas, Niantic, el Twitter directo también respondió, así que han habido reconocimientos de parte de eso, así que eso es muy muy bueno para nosotros en Latinoamérica y para general de que se den cuenta que nos pueden escuchar cuando queremos, así que podemos luchar por cosas como esta, no solo ahorita por eventos en Latinoamérica, sino por el futuro de que haya otras justicias que se impartan dentro del juego. Así que empecemos con las preguntas, si les parece. Vamos directamente, que hay muchas, muchas preguntas. Gracias a todos los que dejaron preguntas en esta ocasión. Dice, hola Zuka, Draco y Bit, ¿qué IVs empezáis a considerar un poke como subible o beneficioso para gastar los polvos? Para mí es 93. Decidme si apoyáis o discrepáis en mi opinión. Eso fue de ya. Draco, ¿qué piensas de eso? Yo, para mí, uno bueno, los legendarios intento tenerlos todos 98 o 100, pero si no, un 96, yo, para mí, es aceptable. 96, nada menos. Ahí, mírale. Sí, cualquier cosa. Yo, a ver, yo sabéis que siempre ando escasa de polvo estelar, que siempre tengo Pokémon a los que subir, a diferencia de Draco, que no sé ya los millones que tendrá de polvo estelar, ¿sabes? Entonces, yo doy prioridad a partir del 91, 93, pero siempre teniendo un poquito en cuenta ese nivel. Si me va a costar muchísimo por nivel subirlo de polvo estelar, siempre prefiero tirar un poquito más hacia abajo de ahí que el que esté arriba. Pero vamos, también sobre ese ratio. Y legendarios, me intento quedar en el 96. Me cuesta llegar. Draco no, Draco los tiene todos ya, Ah, sí. ¿vale? Pero también más o menos ese rango. Estoy de acuerdo, yo también voy por los 90 en general, es por donde uno ya se empieza a fijar de ese tipo de cosas. No, no soy tan exigente, 96, 98. También es que no puedo exigírmelo a mí mismo, tampoco tengo tanta suerte, pero sí, por los 90 yo creo que es cuando ya uno empieza a pensar en oh, de fijo lo voy a subir o lo que sea, con cada uno. Dependiendo si es legendario o lo que sea, siendo legendario, como es por tiempo limitado. Sí, si uno después ya piensa, ok, al final del periodo veo cuál es el mejor y tal vez lo subo, pero con los normales ahí sí pueden tener más paciencia, ¿no? No es necesario que si le sale uno bueno se vayan de una vez así a lo loco, digamos. Dice, oh, besos. ok, besos para Zuka, un abrazo para ti, Johnny, y a Draco mis preguntas son, ¿qué es esa falta de amor a Oh, pobrecito mío. Draco? Yo te comparto de mi abrazo, Draco, tranquilo. Dice, ¿quién podría aparecer en el Community Day luego de Squirtle? ¿Para qué día creen que salgan los Pokés de Alola y la semana de aventura? Bueno, la semana de aventura ya sabemos. Empezamos con después de Squirtle. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Después de Squirtle. Después de Squirtle, se habla que sea un Pokémon de tercera, pero yo veo más segunda, ¿no? Vamos, no sé, me da la sensación de que después de Squirtle va a haber un Pokémon de segunda generación, pero me costaría muchísimo decir cuál. Se habla de tercera, Sí. de Beldum, de Vagoon, Ralts, quizás porque son los Pokémon también más raros, pero ahora Sí. no sabría decirte. Si tuviera que elegir uno para mí, me quedaría con Vagoon, porque es un Pokémon que me encanta la evolución, me recuerda hay mucho a Draco por el tipo de dragón, y aquí se ven poquísimos. O sea, si tuviera que tirarme por uno, sería por Vagoon, pero no creo que sea. No, no sé, la intuición me dice que no, aunque yo quiero pensar que Sí. sí. ¿Vosotros cuál pensáis que vendrá después de Squirtle? Sí, yo estoy con ese mismo tren de pensamiento. O sea, si fuese por elegir tres generaciones, yo elegiría a Beldum, honestamente. Yo, es que el Beldum. Shiny de Beldum y Metagross es brutal. Sin mencionar que es un Pokémon muy útil, digo, en general es un muy buen Pokémon. Totalmente. Sí, los dos son Y muy útiles. Yo, por ejemplo, creo que va a ser otro. Ya se lo comenté a okay. Johnny.
Yo creo que va a Adelante, ser adelante. Ralts porque hace falta un movimiento bueno, primario, de tipo hada, y la verdad es que encajaría, ¿no? Ya sabéis que con Tiranitar es la primera vez que introducen un movimiento exclusivo de ataque primario, así que ¿por qué no? Lo próximo, un Gardevoir con un ataque primario de tipo hada, ¿no? Sería brutal. Sí, será muy Además, útil para estaría el meta. Sí. tener en Dale. cuenta las siguientes generaciones que tienen otra evolución. O sea, quedarnos ahí con unos cuantos shinies también sería productivo. Muy interesante, sí. Muy cierto. También está la posibilidad de que sigan el patrón. Bueno, Squirtle tendría que haber algo más y después poder tal vez hacer iniciales de segunda después para que siga ese patrón. Pero sí, la verdad es que yo igual no creo que haya de tercera todavía. Honestamente, me sigue sin terminar de resonar, pero hay que ver. Y lo otro que nos preguntó fue, ¿para qué día creen que salgan los Pokémon de Alola? Tal vez esta la empiezo yo. Mi teoría es en junio. Yo creo que en junio es donde va a estar un periodo de tiempo determinado en el que vayan a poderse evolucionar o conseguir los Pokémon de Alola. Pero evidentemente no tenemos como mayor idea porque es pues, la primera vez que hacen algo ni remotamente cercano a esto. ¿Ustedes qué creen de eso? Drago. Pues yo pienso que va a ser porque ya nos dijeron un leak en la publicación sin darnos cuenta que poca gente le ha dado importancia, ¿no? Que es, da igual que llegue el invierno en tu zona o el verano en tu zona, así que yo creo que va a ser en justo aquí en España, pues al inicio del verano y por ejemplo en el caso de Latinoamérica, cuando empiece el invierno, ¿no? Con este solsticio. Yo apuntaría a esa fecha, como el evento del año pasado de fuego y hielo, la misma fecha. Okay. Yo estoy igual que vosotros. De hecho, entre la segunda y tercera semana que empezaría, que dice Draco, el solsticio, verano en una parte, invierno en otra, sería ideal, porque además queda un poquito todavía para el Safari Zone. Ya habían pasado unos días de ese legendario que tiene que llegar después de Latios y Latias y sería el punto clave. Pero bueno, Niantic es la que tiene la última palabra al final, pero yo creo que más o Sí. menos sobre esa fecha se baraja. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, más que la semana de aventura termina el 5 de junio. Así que. Exacto. Dice Prodraco. Mira. creo que el evento de Alola activarán solo a Cubone y a Execute Shinies. Ok, está diciendo que en términos de qué Shiny cree que activen, él piensa que Cubone y Execute. Pues. Sí. Puede ser cualquiera, realmente no hay como. No hay como una cosa directa. ¿Tiene alguna teoría de cuál Shiny podría ser que si es que activasen un Shiny? Salvo Pikachu, que evidentemente ya está. Para esta Asunto semana de empieza todo. aventuras. Yo sí me fijo en el patrón que han tenido de los últimos eventos, que mayormente han cogido Pokémon de tercera generación para los Shinies, me tiraría por Lily o por Nuzpass, alguno de los dos. No, no, me extraña que cojan de primera o de segunda. Se hablaba mucho de Geodude, pero Geodude ahora mismo solamente tiene la primera Geodude como tal en Shiny, no está ni Graveler ni Golem. Sí. Entonces, por eso que lo Cuando descartaría, estamos. me tiraría más por tercera. Para hacer la salvedad, es en el momento que grabamos esto, ¿verdad? Ojo que Sí, ya ahora de aquí mismo, lo a mismo más. de De aquí a aquí. una hora. Muy Muy posiblemente. Es más, la vez posiblemente pasada la agregaron pasada agregaron a. ¿A quién fue que agregaron? A Charizard Shining en medio del episodio, así que tal unas horas vez, uno antes. nunca sabe. Sí. En términos de. Bueno, en términos de la semana aventura, yo creo que son los fósiles de Hoenn. En términos de Alola, que yo creo que es más por donde iba él. Francamente está un poco. Es que es un poco abierto, aparte de Pikachu, evidentemente, como ya mencionamos, pero Alola. es muy difícil de asumir alguna cosa de ese estilo, porque no sé, ¿qué piensas, Draco? Pues yo creo que de Alola en un principio, al menos yo no activaría ninguno, porque se pueden dejar eso perfectamente para cuando llegue la séptima Sí. generación o incluso más adelante. Sí, Y sí, sí. sinceramente, el único Shiny que creo que activarían de Alola sería Pikachu, porque ya está activo, ¿vale? Entonces sería simplemente evolucionarlo. Y sin embargo, para la semana de aventura, que bueno, que realmente son 2 semanas, pero lo llevamos así. Pues yo tengo varios candidatos que sería Aerodáctil, ya que va a salir en incursiones, y no para qué lo van a sacar en incursiones. No es un Pokémon que la gente diga, ah, me voy a gastar un pase haciendo un Aerodáctil, a menos que no lo tengas, claro está. Y si no, pues yo es que sí que creo que, no sé, Geodude o Rhyhorn, aunque Geodude no esté sus evoluciones activadas aún en su versión Shiny, ya sabéis que esto hacen así, lo activan. Y si no, Nosepass también lo veo un posible candidato. Qué fuerte, la gran cantidad de Fuerte la gran personas que cantidad de piensan en Nosepass. personas que Yo piensan honestamente ni lo figuraba en mi mente, pero he visto tanta gente mencionando a Nosepass, incluidos ustedes dos, incluidos claro, ustedes dos, pero. claro está. Sí, yo he sido los primeros que he pensado más.
Me ha llamado la Interesante. atención que creo que es Mystic, ¿no? Sudogodo su favorito, tipo piedra. Y hay mucha parte de Estados Unidos que está dejando que sea Sudogodo, pero yo no termino de verlo. No sé por qué. Curioso. Sí. Dice Sigaya. Hola, me gustaría que dieran respuesta a este par de preguntas. Uno, ¿creen que lo ocurrido con los Charmander en el pasado Community Day fue algún error como lo ocurrido con Lugia en días anteriores? No, 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 no es lo mismo, digamos. Lo error de Lugia fue una cosa de básicamente adjudicación de que jefes de incursión van a estar disponibles. Supondría que se refiere a la cantidad de Charmanders. Sí, En sí. algunos lugares que fue bastante menor, pero no creo que tenga que ver con algo como lo de Lugia, ¿no? Simplemente es, así como muchos Así como lugares muchos tuvieron lugares muy pocos tuvieron muy spawn, pocos spawn, otros otros tuvieron tuvieron barbaridad de spawn, así barbaridad de que spawn, así que no sé qué no sé decir qué de eso. ¿Qué decir de piensan eso. ustedes? Pues Yo. yo creo. Empieza todo, Azuka. No, es un problema. No, yo comenté con vosotros además el día del Community Day. Yo aquí en Jerez sí que noté el mismo spawn de Charmander, ¿eh? O sea, por el centro de ciudad, sobre todo por donde yo me muevo, sí que había muchísimo. De hecho, no sé si pasé para capturas por Twitter y tal, y había un montón. Por eso me chocó mucho cuando hablé con vosotros y con suscriptores y me dijeron, no, es que ha habido muchísimo menos de Charmander en la mayoría de sitios. Pues, será por zonas, pero aquí realmente en mi ciudad he visto como siempre. No sé qué es lo que ha hecho diferenciar de que en un sitio se haya más y en otros menos. No sé, esta vez ni antes en qué se ha podido basar. Yo creo que tiene que ver con el problema que hubo en Japón, ¿no? Que, bueno, no sé si habéis visto las capturas de Japón, pero salían 10 Charmanders en una misma Poképarada, o sea, brutal. Pero también es verdad que allí se Sobrecompensando. cayeron los servidores durante 30, 40 minutos, ¿vale? Estuvieron con los servidores caídos. Así que no sé si sería una posible medida de Niantic en algunas zonas bajar un poco el spawn para que no ocurriese esto, ¿no? Para que no hubiese aglomeración y caída de servidores. Puede ser. Es cierto, sí. Es que es de esas cosas que quedan como muy, muy abiertas como para determinarlas, pero bueno. Segunda pregunta de él. Dice, solo como Dice, solo como curiosidad, ya que la curiosidad, mayoría de los de Alola ya lo evolucionan muy evolucionan muy parecido a su parecido versión a su original en versión los original juegos en los y en juegos, Pokémon no Go, no introdujeron introdujeron los los primeros primeros ítems ítems evolutivos, evolutivos. ¿creen ¿Creen que que lo lo haga haga para para Vulpix Vulpix con con su su piedra piedra hielo hielo o o pasará pasará igual igual que que de de ignorada ignorada como como su su piedra piedra fuego? fuego? Interesante. Interesante. ¿Creen que ¿Creen que añadan otros añadan ítems otros ítems evolutivos evolutivos para Pokémon como para los de Pokémon como los Alola? de Alola? Es que si no lo he metido ya, Sí, yo no, yo pensando. tampoco. Por lo menos para ellos, por lo menos para ellos no. Tal vez para Clamperl, por ejemplo, que necesita las dos Claro. cosas para evolucionar en los diferentes. Pero creo que Pero con los creo que se lo que con los puedan, que se lo con puedan, los que puedan ignorar ese tipo de ignorar mecánicas, este creo tipo que de lo van a mecánicas, creo que terminar lo van a haciendo. terminar haciendo. Sí. Yo creo que no, yo creo que no los van a introducir. Es lo que dice Asuka, ¿no? Si no los han puesto ya, ¿para qué van a ponerlos ahora, no? ¿Para qué van a poner piedra trueno ahora o piedra hielo? Sin embargo, yo creo que van a tener en cuenta el clima en algunos casos, como en el caso de Sandrew y de Vulpix, ¿no? A lo mejor esperemos que no nos hagan evolucionarlo con clima de nieve, porque aquí, yo Ah, no sé en vuestro caso, pero yo no lo he visto igual aún. He aquí tenido que nada, viajar a nada. Puestos para ver ese clima. Nosotros menos, Honestamente. honestamente. Vieron los Pokémon de Alola, lo comenté con amigos de aquí que también juegan y me comentaron igual. Mantienen las evoluciones, por ejemplo, para Raichu o para Executor con caramelos y meten estos objetos solamente para evoluciones de Alola. O sea, piedra hoja, hielo, eléctrico, simplemente para que sirvan como Alola. Es una teoría. Yo realmente tampoco lo creo por lo mismo, porque si no lo han metido hasta ahora, pero oye, igual lo aprovechan, lo meten ahora para Alola y dejan los que ya tenemos simplemente con caramelos. No sé. También está la cosa de que, a ver, no se A ver, sabe, no ¿verdad? se Pero se sabe. cree que es un evento temporal, una cosa temporal de que salgan ellos, los de Alola. Así que si fuesen temporales y agregaran ítems solo para un mes o lo que fuera que vayan a estar, sería Sería un poco un poco extraño, no extraño, sé. no sé, Pero bueno, pero bueno. Ahora que has dicho sí. eso, se me acaba de ocurrir una teoría, ¿vale? Imaginaros que durante, no sé qué durará el evento de Alola, porque aún no se ha anunciado, no se sabe prácticamente nada. Pero imaginaos que dura X tiempo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 2 semanas. Y durante esas 2 semanas, el mapa tiene como temática Alola y música Alola, parecido a lo que pasó en Halloween, ¿vale? Halloween. Con la música del pueblo Lavanda. Y imaginaros, pues, que hacen algún clima especial de Alola, con pequeños detalles, o una canción de Alola también. Y, pues, durante ese tiempo, todo lo que evolucionásemos sería formas de Para Alola, ¿no? Lola, Podría para ser. Lola. Es una opción muy buena también. Sí, de hecho, algo Algo que he mencionado en algún otro video otro video antes, antes,
Es que en Es Alola, que en parte Alola de la las parte de razones las por las que razones por algunos las que cambian algunos de manera cambian de manera diferente, o parte diferente, por o lo que parte hay porque como lo que hay una como una energía especial energía dentro de la especial región, es dentro de por la el región, tipo es por el de tipo luz o de de sol que luz o de reciben sol que dentro de la reciben región. dentro Así de que la podrían región, hacer así que podrían hacer alusión a eso de la alusión a luz eso de la luz de Alola claro. dentro de algún clima especial, alguna cosa especial, pero sí, Porque no ha llegado pensar que nunca. en Halloween aún no estaban los climas, pero sí que pudieron por lo menos cambiar la música. Entonces, ahora que pueden cambiar la Eso animación sí. del mapa, no lo veo para nada descabellado esa opción. Sí. Es cierto, es cierto. Sería muy Interesante. interesante si tomaran eso. Además, últimamente Niantic como que tira un poco en cada comunicado y en cada evento para contarnos un poco sobre los Pokémon, un poco de involucrarnos en la historia, quizás también para la gente que no ha jugado los originales. Antes era todo como muy deprisa y corriendo, muy mecánico, y ahora no, ahora intentan explicarnos y que entendamos. Sería muy buena opción esa, desde luego. Dice Jex117. Antes que nada, este es uno de los crossovers que esperaba. Díganme, ¿creen que con esto de los Pokémon de Alola salga algún Shiny? Y si es así, ¿cuál creen que sea? Bueno, ya más o Bueno, menos ya hicimos más o su menos hicimos explicación de lo que pensamos de eso, así que gracias por tu comentario. ¿Crees que puedan llegar legendarios Shiny como recompensas de misiones especiales? Eso es de Leo Grayson. Legendario Shiny. Yo ¿Qué creo que aquí piensa tenemos los Rosa? tres el mismo pensamiento. O sea, lo que nos Lo que dejamos en nos pases dejamos en premium pases para premium conseguir para el legendario en conseguir Raid, el no creo legendario que en nos lo Raid, no creo que regalen nos lo regalen cada cada semana. semana. No creo que esa No creo que posibilidad esa sea posibilidad sea gratis. gratis. Mi opinión. Exacto. Sí. Una cosa es ayudar a la gente que le falta algún legendario a registrarlo y otra cosa es regalarle un Shiny. Estoy totalmente de acuerdo con mi querida Suka. Sí, estoy de acuerdo. La única excepción que La podría única haber es que excepción fuera que una cosa podría haber es que fuera una súper cosa especial por súper una especial razón por una hiper razón especial que solo vaya a suceder una vez en mucho, mucho tiempo. Que es Exacto. algo regular, no, pero por ejemplo, que por algún tipo de celebración especial saquen Una. bueno, no sé si decir Mewtwo Shiny, pero en fin, algo especial Bien, algo Shiny especial dentro Shiny de dentro de investigaciones investigaciones podría ser, podría pero es ser la la única única manera, que es manera, que es algo algo hiper hiper especial especial del del momento. momento. Pero sí. Pero sí. ¿No creéis que actualmente Pokémon GO es bastante repetitivo? Porque Porque no más. nomás. ¿Por qué no más ¿Por qué diferentes no más diferentes Pokémon? Pokémon? Alola. Alola. Los Los coleccionistas necesitan coleccionistas variedad, necesitan dice. variedad, dice. Ok, eso Ok, es de eso es de Joaquín Joaquín Manzano. Yo no Manzano. estoy Yo muy no de estoy acuerdo tan de con eso. acuerdo O con sea, eso. Yo más tampoco. desde la perspectiva Desde la perspectiva coleccionista, coleccionista, a cada rato hay cada shinies rato hay nuevos. Es shiny más, nuevo. Es probablemente más, más tarde, en un probablemente par de más horas, tarde, en un estemos par de hablando de horas, algún estemos shiny hablando nuevo. de algún shiny O nuevo. algunos. O algunos. Y lo de los Pokémon de Alola, Pokémon nuevos y no sé, legendarios hay todos Legendarios los hay meses. todos los meses. Sí, para mí no es nada repetitivo y monótono. O sea, tenemos Community Days, ¿vale? Con nuevo shiny, nuevo movimiento. Tenemos todos los meses uno o dos eventos que también nos sacan un shiny que es para coleccionistas, ¿vale? También ahora con las misiones, o sea, monótono nada. Y encima estas misiones van cambiando, así que para mí el juego, la verdad es que ha cambiado brutalmente desde el año anterior hasta ahora y para nada se me hace monótono ahora jugar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hace un año podía darle la razón a las personas que nos decían, es que Pokémon GO no tiene un aliciente para decir todos los días voy a jugar. Pero ahora entiendo que hay juegos que por temporada juegan más, menos, pero Pokémon GO siempre tiene aliciente. Si no es un evento, es un Community Day. Si no es un Shiny, si no es clima, si no son misiones, tiene de todo ahora mismo. O sea, el cambio que ha dado ha sido brutal en cuestión de meses. Tanto la comunicación con Niantic como el contenido del juego en general. Bueno, y literalmente los últimos 4 días, Cuatro bueno, días, contando el día contando de hoy, el día de ha hoy, habido un ha anuncio. habido un Todos anuncio. los días Todos había los un días anuncio. había un anuncio. Eh, ¿Verdad? así que. Ricardo dice: mi pregunta es: después de Lugia y Ho-Oh, ¿qué otro legendario podría salir Shiny? Eso está interesante. Porque Lugia y Ho-Oh se veían un poco venir, entre más o menos, pero ¿qué podría seguir Shiny? Yo, a ver. Yo, a ver. Siento que es como muy Siento que es reciente como muy Groudon y reciente, Groudon Kyogre y Rayquaza. y Kyogre y Rayquaza. Creo que todavía Creo que todavía ha pasado muy poco tiempo. poco tiempo. Así que Así tal que tal vez. vez. Uf, los perros legendarios, ¿Perros tal legendarios vez. tal vez? Tal Tal vez. Signo de pregunta. vez. Uf, difícil, ¿eh? Es muy Difícil. difícil, sí. Es que te pones a pensarlo y realmente, claro, la pareja de oro de la segunda edición eran Lugia y Ho-Oh, pero después, es que las bestias de Yoto las veo más para las incursiones, perdón, para las investigaciones de campo semanales. Sí, yo Porque después de también. Articuno, ¿qué nos queda? Sí. ¿Entiendes? Entonces no sabría No decirte, la sabría verdad es decirte, la que verdad es un es que es misterio. un No sé qué misterio. No sé piensan qué meter piensan meter después. después. Y a Mewtwo lo podemos descartar. Ojalá me equivoque porque me gustaría que lo metiese en su versión Shiny. Pero Totalmente. Niantic sabe que si meten a Mewtwo Shiny no van a ganar dinero con eso porque Ahí el está la pase cosa. X es gratuito. Sí que es verdad que te tienes que gastar varios pases para conseguir tu pase X semanal, pero yo eso lo descartaría, la verdad. Al menos de momento, al menos a corto plazo. Sí.
Sí, Y yo habría creo que gente que se también. enojaría bárbaramente si fuese por pase X que se consiga una posibilidad de que sea Shiny. Así que es muy Hay difícil muchos eso. ámbitos. Es más difícil de lo que debería Lo ser, que yo creo, debería esa ser. pregunta. Sí. Perdón, ¿ibas No a iba a decir decir algo? eso, que cayó Grey Groudon, son muy recientes. Tampoco te pones a pensarlo realmente, Groudon salió, si no me equivoco, a final de año, ¿no? También hace ya 5 o 6 meses. No Ah, hace eso es tampoco cierto. relativamente, lo que pasa es que llevamos unos cuantos. No Sí. sé, igual sí que debemos pensar en alguno de ellos, a Groudon y a Sí, Keogre. sí, yo Porque creo que los que ya han salimos. pasado son los que más chance tendrían, creo Yo creo también. yo. Sí. No, y además que salieron justo después de Ho, si no me equivoco, así que Sí, fueron tendría justo sentido. las bestias, Ho y ellos. Sí. Dice Dice Paul Paul Martínez, ¿creen Martínez, ¿creen que que sean los mismos sean los caramelos para mismos las formas caramelos para las Alola o formas serán Alola o diferentes? serán diferentes? Saludos desde Querétaro, Saludos desde México. Querétaro, México. Y otra, bueno, vamos en orden, vamos a esa primera. ¿Creen que sean los mismos caramelos? Yo creo que variará dependiendo, porque hay algunos que evolucionan, sí, desde la forma regular, como Pikachu X, Eevee o Kyurem, pero hay otros que son otro rollo completamente, como Vulpix o Sandshrew, y puede que esos no sean los mismos, pero sí. Draco, por ejemplo, ¿qué piensas de eso? Yo creo que en cuanto a caramelos, sí. En cuanto a requisito, como hemos dicho antes, a lo mejor tenemos que hacer algo especial con alguno de ellos. Okay. Yo pienso muy parecido a Draco. Creo que mínimo alguno te va a pedir tema de amistad, igual que tenemos con Fiva estándar X kilómetros, nos lo van a pedir. Y ya no solo eso, también hablando con entrenadores de aquí de mi zona, aparte del tema de objetos evolutivos, que pensamos, igual no lo han metido antes y lo meten ahora, y con ese objeto puedes evolucionar para Alola. Igual te piden una cantidad extra de caramelos y tú eliges a qué elegir, o sea, a qué evolucionar, si a uno o a otro. Pero yo realmente creo que va a ser más complicado que caramelos solamente para Alola. No creo que sea la misma cantidad ni que sean solamente caramelos. ¿Y crees que sean los mismos caramelos? O sea, que no sea como caramelos Vulpix Alola en lugar de caramelos Vulpix. No, yo creo que son los mismos. En Los teoría, mismos. Ok. son el mismo Pokémon. O sea, la especie en sí es la misma. De hecho, Revelsal puso un tuit cuando se anunció la forma Alola diciendo que tuviéramos en cuenta que no era una entrada nueva en la Pokédex, que simplemente era una Sí, eso forma. sí. Entonces yo creo que como especie tienen que ser los mismos. Que ya los que nos pida para evolucionar, no lo sé, pero como caramelos deberían. Dice Kenneth, son pocos Pokémon los de Alola. Aún así, ¿será que alguno será regional? Esto es lo que Esta todos regional tenemos ya va. miedo. A ver, yo creo que sí. A ver, si lo hacen, perdón, si lo hacen igual que en los juegos, sí que va a haber dos regionales, al menos de la lista de los que han publicado. Y es el caso de Sandshrew y Vulpix, ¿no? Ya que yo me acuerdo que uno salía en el Sol y otro en el Luna, si no me acuerdo mal. No sé si es así, compañeros. Sí, no me equivoco, Sandshrew era Sí, en creo que Luna sí. y Vulpix era en Sol, creo, creo. Sí, creo que sí. Pero sería injusto, ¿eh? Porque los dos están súper chulos. Como me dejes sin Vulpix, te voy a ir a buscar, ¿eh? No te digo más. Él está dando las ideas a Niantic. Sí. A ver, a ver, a ver. Voy que me pasé a Twitter. Dice Senpai Chapin. ¿Cómo creen que sería el juego hoy en día si Niantic hubiese arrancado con el dinamismo que ha mostrado este año? ¿Cuál creen ¿Cuál creen ustedes? ustedes? Bueno, esa primera Bueno, esa pregunta. primera pregunta. Yo Yo voy a iniciar un poco esto. Yo creo que lo del dinamismo actual es un producto de no haber producto sido de tan no haber dinámicos sido antes, tan sino dinámico por el hecho por de el no hecho sacar de no eventos o sacar cosas de esas, eventos o sino cosas porque de tenían que hacer cosas antes de poder hacer esto. Lidiar con lo de los lidiar con servidores en los los primeros primeros meses meses del del juego, juego, que que fue fue una una cosa cosa brutal. brutal Sí, créanme que se créeme que caigan se vayan servidores de vez en cuando, servidores de ahorita vez no en es cuando nada en y no es nada comparación en a antes que comparación con a antes cosas que uno con podía cosas uno entrar. podía entrar. Eso por un lado. Por otro lado, se tomaron mucho el año Lado, pasado en se lidiar tomaron con la mucho gente el que año hace pasado trampa dentro en del lidiar con juego la gente que hace para que trampa dentro del no juego tengan las para que diferentes no tengan ventajas. las De hecho, si diferentes se fijan en la ventajas. De hecho, actualidad, si se eso se ha fijan, cortado eso se ha cortado muchísimo. De muchísimo. toda esa Toda esa variante de variante jugar de jugar así el juego. Y Y creo que ahorita, creo que ya que ahorita, están ya que terminando están de lidiar con ese terminando de lidiar tipo de con ese problemas y tipo de situaciones, problemas y están empezando a situaciones, agarrar están las cosas empezando más a grandes agarrar y las cosas empezando más a grandes y tirarlas más empezando seguido y a hacer ese tipo de tirar las planeamiento de cosas más eventos y grandes y demás. Y empezando creo que esa es la a razón tirar por la las cosas cual más era menos grandes y empezando a tirar dinámico. las cosas Pero, más grandes ¿qué y piensan empezando a ustedes? tirar las cosas más grandes. Ya, pues Totalmente de mira. acuerdo. No se puede añadir nada. Estaba más pendientes de las caídas de servidores y de combatir pues spoofers y aplicaciones de terceros, ¿no? Y bueno, también es que eso ocupaba muchísimo tiempo. Como dices tú, al principio se caían muchísimo. Y la verdad es que me gusta el cambio porque peor hubiera sido, perdón, al revés, ¿no? Que hubiese empezado súper bien y que luego hubiésemos tenido un año vacío. Así que esa es mi opinión.
Yo estoy con vosotros. De hecho, yo tengo cuenta PTC de entrenador y recuerdo que el primer mes tenía que iniciar sesión una hora antes de salir de casa, porque es que si no me veía que no había forma. Sobre todo por la noche, era horrible. Pero sí que creo que Niantic tenía que haberse puesto las pilas un poquito antes, que perdió, por desgracia, público. Ahora, ojo, lo están recuperando. Yo me encuentro un montón de gente que me dijo, dejé de jugar y ahora he vuelto. Y vuelve y se encuentra un juego que, pues, es que si esto hubiera estado al principio, no lo hubiera dejado. También yo imagino que, no sé, por ese tema de servidores, GPS y tal, tuvieron que dedicar más parte de su tiempo a terminar este problema antes que poner otras cosas. Pero yo creo que un poquito de prisa más sí que se podían haber dado, por ejemplo, el tema de las sesiones, Community Day, etcétera. No les costaba nada haberlo puesto un pelín antes. Pero bueno, igualmente siempre es mejor el cambio gradual que decaer. Así que por ahora, bien. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Y luego Y dice, luego dice, ¿cuál creen ¿cuál creen ustedes tres ustedes que es la que es la razón de razón de este este bombardeo de actividades? Bueno, eso es básicamente lo mismo. Bombardeo de actividades en Pokémon Go 2018. Yo creo que es básicamente hacia el mismo tema. para mantener el hype? Sí, Claro. o sea, y es necesario, digo, sí, constantemente. Vean la cantidad de noticias que, reitero, 4 días seguidos de denuncias. A ver. Heisel dice, ¿creen que con la sorpresiva inclusión de Alola podamos ver las mega evoluciones una vez que esté la cuarta generación? Estarían casi todos, a excepción de Audino y Diancie. ¿Creen que cambiaría la interacción al convertir? Oh, sí. Cuando introduzcan el PvP, en el trailer se podía ver hasta en grupo. Las mega evoluciones. A ver, esto abre la puerta, no se los voy a negar. No sé si puedo decir que sí de fijo, pero. Pero de que abre la puerta, abre la puerta. ¿Qué piensan ustedes de las mega evoluciones? Yo creo que primero tendría que llegar el PvP y la sexta generación y poco más. No lo veo tan rápido. O sea, primero tienen que sacar el PvP, lo tienen que mejorar poco a poco y luego ya las mega evoluciones con su debido tiempo. No es algo que van a sacar así. Sacamos el PvP y directamente, ¡pum!, mega evoluciones. No, no creo que sea tan simple. PvP o cambio del sistema de Cambio del batallas, sistema de digo, porque batallas. también También está, está. es lo mismo Es y lo diferente mismo al y mismo tiempo, digo, diferente por al si mismo acaso. tiempo, por si acaso. Yo pienso igual que vosotros. Yo creo que a ver si sí que te abre una puerta. Vemos que cronológicamente Niantic se ha saltado aquí generaciones para llegar a Alola. Para llegar a Alola. Pero no veo mega evoluciones antes de la sexta generación. Yo por lo menos no. No, pues tener en cuenta, por ejemplo, que las formas de canto ya tenemos a todos los Pokémon de canto. No es algo que se deje a nadie fuera, simplemente son formas nuevas. Pero mega evoluciones hasta la sexta, además, como dice Draco, yo veo antes el PvP, hacerlo, mejorarlo y después ver las mega evoluciones, que además nos va a venir bien también, ¿eh? Sí. Sí. Dice Dice Wifita, Wifita, ¿cómo creen que evolucionarán los Pokémon de Alola? Bueno, ya esto ya más o menos hemos ido hacia eso. ¿No creen que juntarán la semana de aventura con el community del Arbitrar? No, en este caso. Él ya lo preguntó antes del anuncio de más temprano, pero no, termina el 5 de junio, así que no estarían uniéndose. Dice Lex, buenas las tengas para los tres. Mi pregunta es. Eso rimó. Si sacan las formas Alola, ¿puede que saquen algún objeto de Alola? Oh, volvemos a los objetos. O algo nuevo además de las formas. Uf. ¿Y por qué creen ustedes que sacan las formas Alola justo ahora? Saludos desde mi casa slash sofá. Gracias por la explicación. Por cierto, suponía que era Lex Nemo, que sí, perfecto. Saludos a ti también. Azúcar, ¿qué piensas de eso? Que. Objetos nuevos. A ver, yo creo que las formas de Alola las han sacado ahora porque es el mejor momento. Tenemos solsticio de verano, invierno, cambio de climas y no veo mejor momento, de hecho, para meterlo. También después tenemos un Go Fest, un Safari Zone, donde vas a poder capturar muchísimo. Yo creo que ha sido por eso simplemente. El tema de objetos nuevos no lo veo todavía. Sí, yo No, tampoco. no, las formas de Alola no necesitan objetos nuevos, quitando, bueno, la piedra de hielo, hubiera tal que no es que sean nuevos, es que Niantic no los ha introducido. Pero no veo más allá de eso, creo que nos quedamos en las formas y ya. No veo nada más de Alola por el momento introducido en Pokémon Go hasta que no llegue el momento. Yo estoy de acuerdo con esto, además estaba pensando si podían introducir ropa, pero ya tenemos ropa de Alola. Y también quiero que leas en la última parte de la pregunta porque iba a decir algo interesante. Johnny, ¿puedes repetir la pregunta rápidamente? Sí, ¿por qué creen ustedes que sacan las formas de Alola justo ahora? Eso. Vale, ¿O nada, qué no, escuchaste? no, a ver, repítela entera, por favor. Okay. Si sacan las formas de Alola, puede que saquen algún objeto de Alola o algo nuevo además de las formas.
¿Y por qué creen ustedes que sacan las formas de lore justo ahora? Y luego un saludo desde mi casa slash sofá. Ese fue el detalle que necesitábamos. No, iba a decir algo, pero me he quedado en blanco. Lo siento, chicos. No, tranquilo, no pasa nada. Hay mucha gente que tiene la teoría de los juegos de Switch con y su conexión a esto y que a Lola tenga que ver algo en esto. Ya le Eso cayó de es. nuevo, ya le cayó de nuevo. Sí. No, es posible, no hay garantía, porque también el juego, los rumores indican claramente de canto, aunque bueno, son formas de canto, así que hay como uniones y cosas como sospechosas, pero no sé si puedo decir directamente que tenga que ver con el juego de Switch, aunque uno nunca sabe. Eso es una cosa totalmente inesperada de pronto sucediendo, así que todo puede Yo pasar, la verdad. tengo una teoría, ¿vale? Yo creo que va a pasar como en Sol y Luna, que estaban en, o sea, en Alola. Y había formas canto, o sea, formas de Alola de los Pokémon de canto. Así que, ¿por qué no? Es Interesante. un guiño de que van a sacar ahora el nuevo juego, el de Let's Go Pikachu y Eevee, creo que se llaman, ¿no? Sí, con Pikachu, O con Eevee. sea, basados en el mapa de primera generación de canto y que salgan formas de Alola, ¿no? O sea, a la inversa. Y que nos estén dando un leak, Porque porque en un si día no, la no le veo forma sentido, canto. ¿no? Eso sería lo que estás Sería lo diciendo. que Exacto. O que esté Okay. basado en canto, pero que salgan también formas Alola de Una las ya conexión que actuales. pueda, una conexión que pueda haber con eso es que los personajes al final de Ultra Sol, Ultra Luna, de Sol y de Luna, hay unos que se emprenden un viaje hacia Kanto. Así que puede que la unión de las formas Alola tengan que ver algo con esa conexión de esos dos personajes. Y lo otro es, eso es un rumor, ojo que es lo que está a continuación, es un rumor. Hay rumores de que puede que haya nuevas, ya sea evoluciones o preevoluciones de Pokémon actuales de Kanto dentro de esta nueva aventura en Kanto. Así que, y hay gente que cree que los pueden, bueno, pueden incluirlos directamente en Go si es que fuera el caso, pero bueno, es un rumor. Nada más digo que es otra de esas cosas que deja sospechando a ambos lados, pero por ahora todo eso es rumor, no podemos decir más que eso. No podemos decir nada. Evolución de Eevee nueva, chicos. Ojalá, ojalá. Eso yo creo que es lo menos que espero de este juego. Igualmente, ahora dentro de unos días tenemos el E3, que yo espero, por favor, que metan algo de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, a ver si suena por el nombre de Pokémon Go, porque alguna interacción tiene que haber entre los dos. A ver si Sí. suerte y sueltan algo en el E3. Ojalá. Sí. Igual ya lo habían mencionado para Sol y Luna y nunca sucedió. Así que quiero Que redención. tenía, yo recuerdo, hay un programa para hacer Pokémon para Sol y Luna, lo cual no recomiendo, pero sí que te pone como origen Pokémon Go. O sea, te están diciendo que dentro de su propio funcionamiento saben que habrá una interacción entre la saga original y Pokémon Go. Lo que no sabemos de qué manera lo van a hacer. Han medio anunciado un accesorio para Switch y para También. Pokémon Go, pero es que todo lo que ahora mismo son filtraciones que se pueden coger con Sí. pinzas hasta que Nintendo no diga nada. Sí. Que luego a Pero lo bueno, igual no mejor está. tenemos muchas Dilo, dilo. expectativas y Y se luego queda. simplemente ponen al mismo Sí. profesor que en Pokémon Go y ya está, ¿sabes? Y decimos, esta era la interacción. Vemos ahí a Willow en pantalla 4K y tal, pero no llega Correcto. más. Sí, eso es Sí, algo eso es algo importante. Con los importante. rumores siempre tómenselos como está bien imaginárselo y emocionarse por posibilidades, pero nunca se lo tomen como me prometieron que iban a hacer. No, 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 no. Nadie Yo prometió nada. cuando anuncié en el canal el tema de la interacción, supuesta interacción entre Pokémon Let's Go y Pokémon Go, la gente estaba muy enfadada y decía, a ver si ahora meten los intercambios solo para los que tengan Switch y se Sí, compren el escuchado. Pokémon. A ver, por favor, iba a ver, tranquilizarse que no sabemos nada. O sea, realmente son rumores y se especula mucho, pero no hay nada. Y tampoco creo yo que dejen a una funcionalidad como los intercambios en base a tener una consola cuando jugamos a un juego de móvil. O sea, que no os preocupéis, que no va a ser nada de eso, o espero que no. No, igual no creo que sea. O sea, No, yo ellos no mismos creo. saben que matarían muchas audiencias si hicieran alguna cosa de ese Exactamente, estilo. exactamente. Luego dice Rojo VIP, ¿cuándo se podrán pedir Poképaradas? ¿Cómo creen que será la mecánica para que las puedan pedir? ¿Será como en Ingress? Yo asumiría que en muchos rasgos sería similar a lo de Ingress. ¿Cuándo? ¿Cuándo creen ustedes? Yo me voy a tirar a la piscina y voy a decir que en menos de un mes. Porque está todo metido en el código. Sí, menos de un mes. Okay. Lo tienen ya en Ingress, es cuestión de que les dé la gana de pulsar el botoncito en Pokémon Go y listo. Coordenadas, te sitúas, mandas tu foto, ojalá, ni antes que escúchame. Y espero que sea pronto. Sí, yo Draco también también se ha estoy. tirado a la piscina.
No, no, no voy a decir fecha, pero sí, lo veo algo reciente, ¿no? Porque las últimas actualizaciones ya están puliendo muchos detalles. Creo que no queda nada más. A lo mejor simplemente quedaría la opción de hacer una foto y enviarla dentro del propio juego, ¿no? Esa sería a lo mejor la última característica que pasa por, o sea, que falta por implementar, pero no lo veo algo muy lejano, ¿eh? Yo creo que para dentro de, si no, 1, 2, máximo 3 meses. Okay. Y por último, de parte de él, dice, ¿cuándo y cuál creen que sea el primer evento que Niantic haga en Latinoamérica? A ver. Bueno, yo como latinoamericano de este grupo. A ver, varias cosas. Primero, ellos han estado hablando de Brasil y de México en contrataciones. Así que, y además no es de extrañar que Brasil o México sean países que en los que se piensa que son de los más grandes en Latinoamérica en muchos sentidos. Así que creo que empezarían definitivamente por uno de esos dos, que son los más sencillos de intentar crear algo grande y sólido, digamos. Ya después podrían hacer otros eventos, porque de hecho, Ingress mismo ha hecho eventos aquí en Costa Rica, pero con el pasar del tiempo. Así que creo que con el tiempo va a suceder en otros lugares. Ahora, ¿qué sea? Creo que no son a Safari, no creo que vayan a hacer un rollo demasiado distinto. No sé ustedes si piensan que van a hacer algún otro tipo diferente de evento o algo así. Safari Zone, ¿no? Lo Sí. más de ese tipo, porque realmente aquí tampoco es que hayan hecho mucho más. Safari Zone, se han traído regionales, Unown y poquito más. El Fest grande siempre ha sido en Chicago, no ha habido nada más aquí, Sí. quitando Japón, que tiene lo que tiene y tal. En Europa no se ha hecho nada más tampoco. Yo aquí sí que me voy a lanzar a la piscina, chicos, y os voy a decir en primicia cuándo vais a tener el primer Wow. evento, ¿vale? Ya que, Okay. bueno, Voy habéis a hablado anotarlo de de una vez. que. A ver, coger boli, apuntar esta Papel, fecha, dime, chicos, dime. porque no viene. No, a ver, Niantic ya sabéis que está, bueno, con el hashtag de Hola Niantic, la iniciativa y todo esto, pues dio muchísima visibilidad a Latinoamérica, ¿vale? Y bueno, Niantic se ha dado cuenta de esto y ha publicado que están buscando a gente tanto en Brasil como en México, ¿vale? De esto habéis hablado. Pero no habéis hablado de, sobre todo, por qué esos dos países, aparte de por cantidad de jugadores, tamaño, localización, etcétera, quieren información sobre el Día de los Muertos de México y el Carnaval de Brasil. Así que yo creo que en esas dos fechas, ¿vale? Tanto en el Día de los Muertos de Okay. México como en el Carnaval de Brasil, vais a tener un evento sí o sí, chicos. Esto ya os lo garantizo desde ya, porque si no, ¿para qué van a buscar gente y por qué se van a fijar en esas fechas, ¿no? Es algo muy específico lo que estás diciendo, pero está bien. Ahora es cuando John y yo paramos el vídeo y hacemos uno para los canales diciendo la Sí. fecha y todo. Nuevo vídeo de nuevo evento. No, pero es muy, muy, Wow. muy buena idea, totalmente. Sí, es buena idea. O sea, dices este año. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, es que exactamente el carnaval sé que es en febrero, si no me equivoco, a nivel mundial, ¿no? O a finales, entre enero y febrero. Lo que no sé exactamente es el Día de los Muertos, cuándo tiene lugar en esa festividad en México, porque no sé si es el mismo día que Halloween, así que Creo yo. que es, sí, es el 2 de noviembre. Vale, o Un día sea, después. vale. Claro, un día Aquí. después que Sí, no. básicamente. Vale, pues sí, yo creo que para esas fechas ya van a estar los primeros eventos en Latinoamérica, si no es que sacan algún Safari Zone, como ha dicho Okay. Asuka antes. Okay. Palabras grandes de Draco. Me la juego, me la juego. Ya sabes que cuando me la juego, como en su momento cuando te dije lo del árbitro, yo me la juego. Okay. Sí, Dice Tono dice Martín, Tono wow, mi Martín, wow, mi pregunta es, pregunta es así, así, es que es si que si algún algún día día vendrían vendrían a a México, México, ¿cuánto me gustaría conocerlos en conocerlos en persona? persona? ¿Irían a Pues México? va, nos Pues encantaría. vámonos. Ok. El del El del 2 de 2 de noviembre, anótelo noviembre, junto anótelo con junto Draco. con Draco. Sí, la verdad es que sí molaría. Y por último, Último, déjenme. No, no, tenemos una, dos más. Dice, si el 7 de junio se va a Ho-Oh, ¿creen que sigan los Reyes? Pero sobre pero sobre todo los todo, que seguirán después de los después Reyes. de Ok, los vamos a Reyes, hacerlo de vamos a los hacerlo de Reyes. los ¿Creen Reyes. que ¿Creen que sigan los sigan los Reyes Reyes? después Después de de Ho-Oh Ho-Oh y y Slash Slash Latias? Latias. La Yo creo lógica que me lleva a me pensar lleva a que pensar sí, que ¿no? sí, ¿no? Lo que pasa que como dice mes de Mes Pokémon de de agua, como agua, anunciaron como ayer, anunciaron ayer. me deja un poco la duda, pero vamos, la teoría debería ser los Regis, porque los demás son Pokémon míticos. Sí. Yo creo que se van a esperar a que tenga lugar el Pokémon Go Fest para hacer algún reto a nivel mundial como el año pasado y después de ahí sí que los van a sacar. Antes pues nos pondrán algún Pokémon que ya haya salido de relleno, es mi opinión. Shiny, quizás. No lo descarto, la verdad.
Buena opción también. No he pensado en No he una pensado cosa. en una El cosa. día El día 7 es que se 7 va es que se va Latias y Latias y Jo. Jo. Lo que Lo que quedan. Bueno, quedan. es que también Bueno, hay es que que pensar también en hay que Julio. pensar en Ah, Julio. caray, con Julio. A ver, porque Julio es que podrían cabe un hacer. mes hasta el GoFest. Sí. Lo que no, porque decía, porque quedan 3 semanas de junio. Groudon, Kyogre, Rayquaza, aunque también podrían hacer tal vez una semana y un poco o algo por el estilo. De ahí hasta el GoFest con los tres diferentes legendarios de Hoenn, tal vez. Porque los Regis sí creo que va a ser algo como con las bestias legendarias, que un mes en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, y se van rotando en los diferentes 3 meses. Creo que, asumo que será así, es lo que pienso por lo menos. Yo pienso igual, Draco. habiendo tenido ya tres, creo que también ocurría lo mismo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, veo a Hirachi un Pokémon muy especial. No sé si para el GoFest o lo dejarán para misiones especiales tipo mío, por ser también mítico. Me dejan la duda ese Pokémon también. Y bueno, A mí me justamente gusta. hablando de algo muy similar. Ah, perdón, perdón, dale, dale, dale. No, Dale, dale. estaba pensando en lo del reto. Claro, el año pasado sí que se podían desbloquear ciertos Pokémon, ¿no? Este año sí que han dicho que van a hacer algún reto mundial. Pero claro, estaba pensando en la asociación de colores, si Regice puede ser, si el equipo Mystic, el equipo azul, captura más Pokémon, por ejemplo. Pero claro, los otros dos colores, el rojo y el amarillo, sobre todo el Regirais amarillo, por ¿no? Cier azul, uf, está difícil. Luego Regirock Sí. por rojo, pero Registeel amarillo. No sé, no sé. Ni el shiny es amarillo. no sé, No sé, es muy difícil. es No muy sé si difícil. vaya a ser ahí el Vaya a ser centro de ahí eso, el centro de eso, pero bueno. pero Y bueno. la última Y la pregunta del día última de hoy pregunta del dice: día de hoy, ¿cuándo crees ¿cuándo que crees que liberen la liberen la investigación de investigación de Celebi? Celebi? Saludos, y eso es de Saludos, y eso es de parte de parte del tío perro. Gracias, gracias. Celebi. Draco, ¿qué piensas de Celebi? Yo creo que nos preguntaron esta en uno de los últimos podcasts. Ya han dicho que va a haber misiones especiales diferentes en el GoFest, así que no me extrañaría para nada lo que dijimos, que en vez de este año liberar los tres Regis después del GoFest, hicieran algo nuevo, porque ya dijimos que en ese año hacía un mes o 2 meses que estaban las incursiones, por eso llegaron las incursiones legendarias después. Este año, Sí. hará un par de meses que están las misiones, pues podrían sacar una nueva tanda de misiones especiales con Celebi justo después del GoFest, ¿no? En plan de que los participantes pudieran empezar a hacerlas y luego ya, pues a los pocos días, que salieran en todo el mundo. ¿Qué opináis, Sí. chicos? Yo pienso exactamente igual que tú y más. Bueno, hace unas actualizaciones, podemos agrupar las investigaciones especiales por si alguno todavía tiene a medias a Mew. Entonces sería lo lógico que en ese GoFest saltara la de Celebi, por lo menos en exclusividad durante esas horas o algunos días para los asistentes y después para el resto del mundo. Sería lo más lógico también. O sea, yo pienso igual que Draco. Sí. Definitivamente la. Bueno, alguna investigación Alguna especial sí que se investigación sabe que especial se habrá, no sabe se que sabe habrá, qué no es, se sabe qué pero es, sí pero sí que. que Tiene tiene toda la pintada toda de la eso. pintada de eso. Es típica cosa que podemos desbloquear entre todos si conseguimos X cantidad de Pokémon de planta y lo que sea. O sea, no sé, cualquier rollo. Pero sí, tiene pinta de que sea algo por ese estilo. Pero bueno. Espero que les haya Espero que gustado les este haya gustado este episodio. episodio. Espero que Espero les que le les vayan y los vayan y visiten los ellos también visiten en sus ellos canales. también Abajo en en sus la descripción canales, los como van a ya les tener, como ya les mencioné. mencioné. Mil Mil gracias gracias a a Draco Draco y y a a Azir, Azir, Draco. Draco. Últimas Últimas palabras. palabras. Nada, un placer estar con vosotros, chicos. Darle muchísimo amor en los comentarios, machacar el botón de like, ¿vale? Y nada, nos vemos muy pronto. Azúcar, ¿algo que decir? Por mi parte, Johnny, un placer. Nosotros no habíamos Sí. hablado antes, ha hecho Sí. acción, así que encantadísima. Cuenta conmigo para lo que quieras. Draco y yo, si nos tenemos ya muy vistos. Y como siempre, es un placer estar con vosotros. Así que muchísimas gracias. Dar un buen Gracias, like, buen buen like y comentario. buen comentario. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a los dos. Nuevamente, Gracias a ustedes. gracias a Dejen su like, ustedes. digan abajo, porque la vez Abajo, porque pasada, la como vez les dije, pasada, como es de les las más dije, es de solicitadas las más de la solicitadas vida, de la vida. Azuka. Azuka. Así que pongan abajo quién más les gustaría ver eventualmente en esos episodios, en este show. Así que nada, nos vemos pronto con más y Pronto en con el más y en próximo el video. próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.